Soy un luchador social, un político, librero, porque vendo libros y libérrimo, soy muy libre. Bueno, pues esa es una majadería, ¿no? O sea, resulta que defender los intereses del país, vuelvo a decírtelo, o sea, hace 10 años que yo le decía a García Luna, decían esas majaderías de mí, ¿tenía yo razón o no tenía razón? ¿No? O sea, que tener la razón, que actuar con firmeza, que tener principios, que no tener precio, que luchar por los intereses del pueblo, estar loco, ah, bueno, yo estoy loco. Es un líder extraordinario, es un chingón, compañero presidente, es un patriota, es un hombre probo, es un hombre honesto, es un hombre comprometido, una capacidad de trabajo impresionante. La verdad es que tenemos, lo dije en la rueda de prensa, al mejor presidente en el peor momento. Todos deben ir a la cárcel, hombre, desde Salinas a Peña, todos, hombre. Es una vergüenza que un presidente de la República haya sido el principal delincuente electoral, el principal rematador del patrimonio nacional, el principal vinculado a los grupos del narco, el principal corrupto. Es una vergüenza, hombre, está teniendo el privilegio de la responsabilidad política más importante del país. Pues es lo que estoy diciendo. Imagínate, era el secretario de la defensa y todo indica que estaba vinculado al narco, como García Luna también, o sea, es una tragedia. Bueno, yo era dirigente de los deudores de la banca, era Cedillo quien era el presidente, y yo evité la salida del vehículo y ahí se dio un diálogo donde Cedillo nunca cumplió su palabra. Es lamentable. Hoy hemos pagado un billón de pesos al rescate bancario, que era una deuda privada y se hizo pública, empezó en 532 mil millones de pesos, se debe todavía 700 mil millones, pues yo tenía razón también en esa ocasión, han sido unos saqueadores. Dice que quiere ser presidente en el 24. Bueno, ya dije que falta mucho, que primero hay que ganar la mayoría el año entrante, hay que ganar que no le revoquen el mandato al compañero presidente, y en su momento, en 2023, sí buscaré ser nominado, el abanderado, el enorme honor de ser el relevo del compañero presidente.